Buenas noches, señoras y señores. Una vez más estamos presenciando el espectáculo de las multitudes, la lucha libre. Y hoy tenemos la agradable sorpresa de emocionarnos con una contienda de hermosas mujeres. Ya están las contendientes ante el público. La fuerza física como un algo privativo del hombre, esa plasticidad de movimientos y agilidad de pantera en estas bellezas. Vean ustedes, la rudeza y el golpe preciso, la mirada atenta y el cuerpo en tensión. Difícilmente nadie aceptaría enfrentarse a estas peligrosas representantes del sexo débil. Estas luchadoras son realmente muy hábiles, llenas de recursos, profesionales de agilidad y nervios de acero. Observen la violencia con que se atacan, la precisión de sus golpes. Y aquí viene el chicotazo. Es la perfección de las llaves, ahí las tienen. Están contendiendo en busca del triunfo, buscando la ocasión y el momento preciso para hacer daño a su enemiga y buscar la victoria. El público las aplaude. Y la forma ruda. El público está feliz, gozando desde sus lugares, apoyando a sus favoritas. Ha entrado ya el relevo, la belleza entra al terreno del deporte de los músculos, de los golpes y las patadas. Vean la acción sucia. Los golpes directos a la cara. Y una llave perfecta. Los tres golpes del referee. La destreza y la belleza en un alarde de emoción y de arrojo. Y está tratando de sacarla, la ha sacado a patadas del ring. Y aquí las triunfadoras. El público está realmente emocionado. Un momento, atención, a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Blue Demon y Juan Garza. En esta otra, el gigante de ébano y el árabe. Esta es la lucha estrella de relevos. Señoras y señores, el árabe ha metido una llave de inmediato a Garza. Y está Garza, por su parte, ha metido otra llave. Y aquí tenemos una de las llaves más fuertes y más difíciles de aplicar.
Pero Ébano viene en defensa de su compañero y le ha dado una patada tremebunda a Garza. El público está lleno de emoción. Se ha dividido. Aquí está pidiendo clemencia el árabe. Pero señoras y señores, esta es una lucha realmente emocionante. Aquí está Ébano, que viene realmente enojado y recibe con un golpe directo en la cara a Garza. Y aquí está la quebradora. Ha metido la quebradora a Garza. Ébano le da un golpe en la cabeza, un golpe sucio. Lo agarra, como ustedes han visto, de los cabellos. El público se está metiendo con él. Pero aquí está el famoso Blue Demon, que ha entrado a defender a su compañero. Pero se acerca a Ébano, le mete los dedos en los ojos, empiezan a recibir a golpes a Blue Demon. Blue Demon, por su parte, se ha defendido, como ustedes saben que siempre se defiende, a cabezazos. Está recibiendo a los dos contendientes él solo, pero de repente Ébano lo ha tomado, pero se ha defendido perfectamente bien. Blue Demon, aquí está un chicotazo para Ébano. Y vean ustedes la forma tan fácil con que Blue Demon se salva de ese golpe que le quería dar el Ébano. Una lucha realmente como ustedes la querían, señoras y señores. Y aquí está ya groggy completamente Ébano. Se ha dejado caer completamente, pero entra el relevo y como caballito lo brinca Blue Demon. Y lo recibe con un golpe directo en el pecho, ha caído. Y ahí están los tres golpes del referee. Ha quedado uno fuera. Y viene Garza, Juan Garza, a ayudarle a Blue Demon. Y aquí está la tapatía. Le ha puesto la tapatía. Por otro lado, el público también está coreando los golpes que ha dado en este lugar preciso el referee. Y aquí está nada menos que metiéndose el público con los luchadores que han sido tan sucios. Vean ustedes los golpes que mete Ébano sin conmiseración al adversario. Aquí está diciendo que él es el campeón, que él es el bueno, hasta con el referee, le quiere pegar al referee. Pero aquí está Blue Demon, que se ha enojado, le mete un golpe por atrás, lo ha tirado completamente. Está groggy, ahí está pidiendo clemencia, que no le pegue más. Lo toma Blue Demon de la cabeza, le da un golpe seco en la espalda y va groggy completamente otra vez. Ahí está Garza dándole un golpe directo a la quijada. Y parecía ser que le quería dar un chicotazo, pero se ha quedado en las cuerdas Garza. Y ahí está pidiendo clemencia Ébano. Está diciendo que ya no. Ahí está pidiendo también el aplauso del público. Por su parte Garza se ha metido con el árabe. Y aquí está alegando el referee en el centro del ring. Y declaran vencedor, como siempre, a Blue Demon y a Juan Garza. El recién fallecido doctor Hadler, que hiciera misteriosos y audaces experimentos, sorprendió a los científicos al revivir a un muerto al hacer un trasplante de cerebro. Nos preguntamos si su hermano, el profesor Otto Hadler, podría resucitarlo aplicando los experimentos de este. Recuerdo
que mi tío habló de un castillo abandonado en el que hacía sus experimentos. ¿A qué castillo se refería? Nunca me lo dijo. Papá, ¿a qué clase de experimentos se dedicaba mi tío? ¿Por qué llegó a odiarte? Quizá debiste incinerar su cadáver. La última voluntad de mi hermano fue la de no mutilar su cadáver. ¿Sucede algo? Sí. Lo del profesor Bruno Adler. Ese es un caso cerrado. El profesor está muerto y sepultado. Sí, Damon, pero ese hombre hizo un juramento antes de morir. Tengo el presentimiento de que algo malo puede ocurrirle a Gloria y a su padre. Ustedes los enamorados son iguales. No hagas conjeturas. Tu novia y tu suegro están seguros. Desearía tener tu misma confianza. Olvida ese asunto. Ve con Gloria y disfruta con ella de tus vacaciones como yo haré con las mías. Buena suerte.
magnífico discípulo, Waldo. Gracias, maestro. Vean al maestro. Y recuerden que ustedes fueron criminales a los que él rescató de sus tumbas para resucitarlos. Seguirán obedeciendo sus órdenes ciegamente. Maestro, usted me prometió que me dejaría experimentar con seres vivos. Y cumpliré mi promesa. Este maldito enmascarado. Volvemos a encontrarnos, Demon. El santo y tú acabaron con mi vida. Pero en el momento que moría, juré vengarme de ustedes. Maestro, cumpla su promesa. Déjeme experimentar con Blue Demon antes de matarlo. ¡Llévelo! Reza, Blue Demon, que tu hora ha llegado. No. Espera. Así sería demasiado pronto. Pero, maestro, usted me ofreció... ¡Cállate! Maestro, ¿qué va a hacer? Destruiré al enmascarado de plata. Y nadie mejor para este trabajo que su mejor amigo, Blue Demon. Fallarás, Adler. Las fuerzas del bien siempre derrotarán al mal. No esta vez. Tú matarás a Santo, tú, Demon, y luego te aniquilaré. ¡Llévenlo a la cámara duplicadora! Procede, Waldo. Acércate, Waldo. Es una reproducción perfecta. Nadie sabrá que no es real. Está hecho, programado para matar y obedecerme ciegamente. ¡Sal! ¡Yo te lo mando! La venganza ha llegado. Desencadenaré una ola de terror como nadie jamás ha podido imaginar. Y mi hermano y su hija, que me tildaron de loco, morirán. Y te juro por los infiernos, Waldo, que desearán no haber nacido nunca. Te dirán la muerte bramando de dolor. ¡Ve y destruye, Santo! Ellos te acompañarán.
Que Dios me perdone, pero no siento que mi tío se haya muerto. Siempre me inspiró horror. Así acabó para nosotros una pesadilla de meses. Sin embargo, ahora que todo ha pasado, siento una gran intranquilidad. Olvida todo eso. No sé por qué. Disfrutemos del paseo. Tranquilízate. Será mejor que nos vayamos. Vienen siguiendo, acelera. Thank you.
Lo temía. Pero es increíble. Nadie puede resucitar. Quizá robaron su cadáver. Debemos admitir la realidad. Mi hermano, si aún vive, es capaz de haber hecho esas criaturas horripilantes que trataron de secuestrar a Gloria. Presiento que mi hermano trama algo siniestro para destruirnos. ¿Qué haremos? ¿Por qué ocultaste a mi padre que Blue Demon está de parte de ellos? No es posible. Desgraciadamente así es. Nos atacó con gran saña, ayudado por los monstruos. Demon había sido hasta ayer mi mejor amigo. Tal vez la tradicional rivalidad entre ustedes lo provocó. No somos rivales más que dentro del ring. No encuentro ninguna explicación lógica. ¿Y si él abrigara un resentimiento del cual tú nunca te enteraste? Los monstruos que evidentemente maneja Bruno Adler son invulnerables. Estos son todos los papeles que he podido encontrar sobre los experimentos de mi hermano. Tal vez si me hablara de los antecedentes familiares de ustedes, podríamos investigar algo. Bien. Usted ha de saber por qué me lo pregunta, Santo. Nuestros antepasados fueron originarios de la antigua Transilvania. En esa región de Europa, las leyendas sobre vampiros humanos y otros monstruos eran creídas hasta por hombres de relativa cultura. Bruno, pese a su extraordinaria inteligencia, se interesó por investigar tales supersticiones. Más tarde, entregado por completo a la ciencia, se adelantó a nuestros tiempos logrando revivir a quienes habían muerto de lesiones cerebrales. Envanecido, traspuso los umbrales de la vida y de la muerte, resucitando muertos que habían sido mutilados en accidentes. Su hermano ha resucitado y está formando un ejército de muertos vivientes para destruirnos. Que el cielo nos proteja, Santo, si sus palabras son ciertas.
Conecta el transmisor de ondas mentales. ¡Quietos! Vean a esos hombres. Jamás les harán daño. Yo soy su amo. Les he dado la vida. Obedecerán mis órdenes mentales o de lo contrario, los destruiré. ¡Vayan! Las huellas son de un enorme animal plantígrado que sale de la laguna y vuelve a ella. ¿Y qué piensas hacer? Dar con el animal. Thank you.
Hemos terminado, Waldo. Métanlo en la cámara descompresora. Ese maldito enmascarado de plata casi destruyó a uno de mis más fieles aliados. Pero hoy en la noche, Waldo, mi furia no tendrá límites. Santo y mis odiados familiares morirán. Estos matarán para mí. Estos consumarán mi venganza. Thank you.
¡Santo! ¡La pistola en el suelo! Es un luchador extranjero al que llaman el vampiro. Aseguró que te va a arrancar la máscara y va a acabar con tu fama de invencible. Es más, ha hecho declaraciones públicas y si rehusas, va a decir que le tuviste miedo. Acepto el reto. Thank you.
Buenas noches, señorita. Hola. Quiero pedirle un favor. Tengo urgencia de ir a mi casa. ¿Podría llevarme? Encantado. Sido víctima del poder de un vampiro humano. Dímelo, por tu bien. No tengamos salvación, Santo. Ni los rayos de la pistola electrónica lograron dañarle. Aún así, evitaré que la vida de usted y de Gloria peligren. Mi tío, en su locura asesina, también tratará de matarte. Esos monstruos solo pueden atacar de noche. Mientras yo descubro dónde se encuentra ese misterioso castillo, ustedes dormirán de día y por la noche estarán en sitios concurridos. Thank you.
cuándo terminará esto? Brasil, yo te vengo a cantar. Brasil, yo te invito a gozar. Me viene el recuerdo de un viejo amor. En Copacabana fue mi ilusión. Bailando en la samba me enamoré. Y mi alma en sus brazos dejé. Brasil es cantar, reír y llorar, tu vida es un carnaval. Thank you.
¿Todo listo, Demon? Listo. Dijiste que estaba loco. Mira, a esos les reimplanté la cabeza y los miembros de otros muertos. Y a estos monstruos, a quienes los imbéciles como tú siguen considerando un mito, los volví a la vida. Están bajo mi voluntad. También Blue Demon es ahora un ser que piensa como yo quiero. He dominado la vida y la mente. Ahora, desintegraré primero a mi sobrina. Y tú sufrirás presenciándolo. Eres un miserable. Un loco. ¿Me oyes? Un paranoico. Maestro. Frankenstein tenía enterrado en el cuello esto. ¿Un vibrador electrónico? Sí. Santo vive aún. Le daré la bienvenida final de su vida. Ustedes, vayan a vigilar la entrada del castillo. Y Demon por aquel lado. Querido hermano, veamos qué ciencia es más poderosa, la tuya o la mía. Bruno, mi muerte nada ayudará a tus pérfidos planes. ¡Reflexiona! Pagarás tu crimen por usar la ciencia con fines perversos. ¡Te equivocas, cobarde! ¡Procede, Waldo! Blue Demon, despierta. Soy Santo, tu amigo.
¿Qué sucedió? Después te explicaré. Gente inocente corre peligro de muerte. ¡Vamos! Minutos que te quedan de vida, contempla lo que yo, tu hermano, he creado. Listo, maestro. Puedo proceder. ¡Destruye los demonios! ¡Obedece! ¡Te lo mando yo! Te advertí que el mal jamás derrotará al bien. ¡Destruye los aparatos! ¡Ya te cubro!